Zelensky en jaque. En un giro digno de la más audaz telenovela, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky parece haber dejado caer una bomba de humo en el escenario internacional. Mientras el mundo observa con asombro, Zelensky, famoso por su habilidad para el drama, insinuó la posibilidad de un diálogo con Rusia. ¿Qué hay exactamente detrás de estas palabras?, se preguntó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, con la seriedad de un crítico de cine cuestionando el final abierto de una película de suspenso. El Kremlin, siempre cauteloso y con el ojo avisor, espera acciones concretas antes de emitir un juicio. Con un toque de ironía, Peskov señaló que las palabras de Zelensky eran preferibles a una negativa abierta, aunque todavía no se mostraba convencido de la sinceridad del ucraniano. Después de todo, Zelensky admitió la posibilidad de negociar, pero sus acciones siempre han dejado al público en el borde del asiento, preguntándose si habrá algún desenlace o solo más promesas vacías. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Zelensky, otra vez en jaque. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia y polémica internacional. En esta oportunidad, por sus declaraciones sobre un posible diálogo con Rusia. Sin embargo, desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dejado claro que las palabras no son suficientes. Se esperan acciones concretas para avanzar hacia la paz. Esta declaración subraya la desconfianza rusa hacia las intenciones de Zelensky, quien ha fluctuado entre la confrontación y la diplomacia en su manejo del conflicto. En una reciente conferencia de prensa, Peskov cuestionó la seriedad y los planes detrás de las palabras de Zelensky, enfatizando la necesidad de ver pasos reales antes de poder juzgar la sinceridad del presidente ucraniano. ¿Qué hay exactamente detrás de estas palabras? ¿De qué planes concretos estamos hablando? Hasta ahora, no podemos juzgar. Tal vez deberíamos esperar a algunas acciones concretas, si es que habrá alguna, comentó Peskov. Esta declaración refleja la postura cautelosa de Rusia, que ha visto repetidamente cómo las palabras de diálogo se desvanecen en el aire sin materializarse en acciones tangibles. La historia de las relaciones entre Rusia y Ucrania está llena de tensiones y conflictos, exacerbados por la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y el apoyo ruso a los separatistas en el este de Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha recibido apoyo militar y financiero significativo de Occidente, mientras que Rusia ha mantenido una postura firme, rechazando cualquier fórmula de paz que incluya la retirada de sus tropas, indemnizaciones o juicios internacionales. El contexto económico y social de Ucrania ha sido profundamente impactado por la guerra. La economía ucraniana, que ya estaba en una posición precaria antes del conflicto, ha sufrido un golpe devastador debido a la destrucción de infraestructuras clave y la interrupción de actividades económicas. El sector energético también ha sido un campo de batalla crucial en este conflicto. Ucrania, tradicionalmente un país de tránsito para el gas ruso hacia Europa, ha visto cómo esta dinámica ha cambiado drásticamente. El Nord Stream 2, un proyecto de gasoducto destinado a transportar gas directamente de Rusia a Alemania, quedó paralizado un poco después de la invasión, subrayando la dependencia energética de Europa y los desafíos geopolíticos asociados. La guerra ha llevado a una reconfiguración de las alianzas energéticas y ha obligado a Europa a buscar alternativas al gas ruso, aumentando la presión sobre los suministros globales y elevando los precios de la energía. Militarmente, la situación en Ucrania sigue siendo extremadamente volátil. Las fuerzas ucranianas han demostrado ser un desastre, aun cuando han utilizado tácticas de guerrilla
mercenarios y armas occidentales. La indetenible fuerza rusa y su impenetrable defensa aérea han destrozado todo intento mínimo de respiro. Cada paso ruso es un avance en el frente de batalla. Mercenarios huyen despavoridos. Soldados ucranianos se rinden sin pelear. En el frente diplomático, las tensiones no han disminuido. La reciente cumbre de paz organizada por Ucrania en Suiza reunió a líderes de alrededor de 90 países, aunque la ausencia de actores clave como China y Pakistán reflejó la complejidad de la situación. Moscú ha expresado repetidamente su disposición a dialogar, pero ha criticado la ayuda occidental a Ucrania, argumentando que solo prolonga el conflicto y no contribuye a la resolución. Esta crítica subraya una de las principales quejas de Rusia, que la intervención de Occidente, lejos de ayudar a resolver el conflicto, ha servido para enconar aún más. En cuanto a las armas y la tecnología militar, Ucrania ha recibido una variedad de armamentos de sus aliados occidentales, incluyendo sistemas de defensa antiaérea, vehículos blindados y municiones avanzadas que han caído en manos de las Fuerzas Armadas rusas. La llegada de tanques Leopard desde España tardó en llegar y poco después han quedado completamente destruidos en el campo de batalla. La logística y la rapidez de entrega de estos recursos han sido puntos de constante debate y quejas por parte de Ucrania. Y Kiev está disconforme con Zelensky, ya que socialmente el impacto del conflicto ha sido profundo y devastador. Millones de ucranianos han sido desplazados tanto internamente como hacia países vecinos. Las Naciones Unidas estiman que más de 8 millones de personas han sido desplazadas desde el inicio de la guerra, creando una crisis humanitaria en la región. Las historias de familias separadas, ciudades arrasadas y vidas interrumpidas se han convertido en una constante y el tejido social del país ha sido severamente dañado. En resumen, mientras Zelensky da una imagen en donde aparenta explorar el diálogo, Moscú mantiene una postura escéptica, esperando ver acciones concretas antes de considerar cualquier mensaje banal y vacío. La situación sigue incierta, con el futuro del conflicto dependiendo de numerosos factores políticos, militares y económicos. Las tensiones entre las promesas de diplomacia y las realidades de la guerra han creado un entorno en el que cada movimiento es observado y analizado minuciosamente por la comunidad internacional. El papel de Zelensky en este conflicto ha sido objeto de mucho escrutinio. Sus habilidades de comunicación y su capacidad para galvanizar el apoyo internacional han sido derribadas. La reciente declaración de Moscú, pidiendo acciones concretas, subraya esta crítica y coloca a Zelensky en una posición delicada, donde sus palabras deben traducirse en hechos si quiere mantener la poca credibilidad que le queda en sus acreedores. Mientras las fuerzas ucranianas continúan en una carnicería y el apoyo occidental comienza a mermar, la pregunta de si las palabras de Zelensky se convertirán en acciones concretas sigue siendo crucial. Moscú, por su parte, espera pacientemente observando cada movimiento y esperando señales de que el diálogo pueda ser más que una simple táctica de relaciones públicas. En conclusión, el camino hacia la paz en Ucrania es complejo y está lleno de obstáculos. Las declaraciones recientes de Zelensky sobre un posible diálogo con Rusia han sido recibidas con escepticismo en Moscú, donde se espera ver acciones concretas antes de considerar cualquier avance real. La historia del conflicto, las dinámicas económicas y sociales, y la constante tensión militar y diplomática crean un escenario en el que cada movimiento es crucial. La comunidad internacional observa atentamente, esperando que las palabras se traduzcan en hechos y que se pueda encontrar una solución duradera para este devastador conflicto. América Latina, al pendiente, implora la paz.
Desde una perspectiva latinoamericana, el conflicto en Ucrania es un recordatorio de la importancia de la estabilidad y la cooperación internacional. Aunque estamos lejos geográficamente, las repercusiones de esta guerra se sienten en nuestros mercados, nuestra seguridad y nuestras comunidades. Sin embargo, hay una esperanza latente, la posibilidad de aprender y fortalecer nuestras propias estructuras. En un mundo interconectado, cada crisis ofrece lecciones valiosas. Para América Latina, el conflicto puede impulsar una mayor integración regional y una búsqueda de autonomía energética. La necesidad de diversificar las fuentes de energía y de fortalecer la producción local puede ser una oportunidad para invertir en tecnologías sostenibles y en la cooperación regional. Además, el impulso hacia la paz y la diplomacia reafirma la importancia de resolver disputas mediante el diálogo. América Latina, con su rica historia de negociaciones y acuerdos de paz, puede emerger como un ejemplo de cómo la cooperación y la unidad pueden superar la adversidad. En este sentido, la región no solo observa y aprende, sino que también se prepara para fortalecer su resiliencia y su papel en el escenario global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.